Más bien la alegría fue fundado por mariachis. Los venían persiguiendo. De Turrialba para acá hay unos grandes huecos, así era una montaña horrible y habían estado perdidos así por días hasta que llegaron al plano aquí de lo que es la alegría, que es un alto, y salieron de esa bajura casi muertos y dijeron qué lugar más bonito, qué alegre. Entonces así fue como el pueblo agarró su nombre. Más o menos en el año 82 mi padre vino a la alegría porque había estado oyendo sobre la macadamia y las familias Rojas Cortés había hecho unos sembríos en Turrialba. Entonces, como mi papá había sido bananero en Siquirres con la finca La Perla, él se vino a jubilar aquí arriba y hacer su proyecto. La macadamia vino de Australia, pero se desarrolló en Hawái en los años 60 y es un árbol que acaba de salir de la montaña hace más o menos unos 70, 80 años y para producir solo una variedad hay que investigarlo y esa investigación dura 20, 25 años a ver si es que va a producir o no. Más o menos el árbol florea enero, febrero y vamos recogiendo esos frutos empezando por ahí de julio hasta octubre, noviembre. Varía un poquito en los años, pero a la floración, generalmente hay una floración principal y esa es la que nos da la mayoría de la cosecha para unos 3, 4 meses de estar juntando la macadamia. El árbol se desarrolla en el árbol y cuando ya el árbol ha suplido los aceites que necesita, ella se desprende y cae al suelo. Y entonces se recoge en un estado verde del suelo y se manda a descascarar a la planta. Se le quita la cáscara y se pone en un cuarto seco a donde se le baja la humedad para que la almendra adentro se desprende de la concha y ahí la podemos quebrar fácil con una quebradora mecánica. Y la almendra se le selecciona de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a si salió en enteras o en pedazos y se divide para usar para repostería o para enteras así con bañados en chocolate y un producto muy apetecedor para el mercado de San José, que es nuestro principal mercado. Nosotros no tratamos de venderlo porque el precio internacional es muy bajo, entonces en nuestro mercado es San José y el gran área metropolitana más que nada. Bueno, generalmente la cáscara la usamos nosotros, la volvemos a incorporar alrededor del árbol porque está llena de nutrientes y le agregamos microelementos esenciales que se han desarrollado en la earth para que haya un bioestímulo en el suelo, así un organismo simbiosis que nos da el aprovechamiento de los mismos nutrientes. Entonces eso lo usamos como para complementar el abono que le ponemos. Es para hacer suelo nuevo, porque los suelos de la alegría en realidad son un poco muy arcillosos y entonces tratamos de mejorar la condición de suelos usando la cáscara. Ahora la concha es muy dura y no se pudre. Entonces mucha gente los ha usado para poner en maceteros para las orquídeas. Es un medio para el desarrollo de las orquídeas porque las raíces de las orquídeas crecen encima de ellos y es un medio como si estuvieran en un árbol, es un medio seco pero limpio y libre de patógenos. La macadamia está hecha, tiene el aceite benéfico para bajar los triglicéridos y tiene un aceite que es uno de los más finos. Que cuando se procesa para eso se usa en cosméticos y es un aceite muy muy fino, pero es extremadamente caro por
la baja producción que tiene el árbol, pero es el aceite que tiene el punto de quema más alto que todos los otros, que canola, que aceite de oliva. Entonces es un aceite muy nutricional.